Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Quería, primero que todo, pues desearles un año exitoso a todos. Agradecerles infinitamente a todos ustedes porque a pesar de que nosotros no jugamos a estar creando un contenido, no sé, de influenciador o cosas de esas, tenemos muchos seguidores y eso es de agradecer infinitamente para ustedes. Entonces, eso también por ese lado. Nosotros no grabamos videos rompiendo el Transmilenio. Entonces, es chévere tener tantas personas que están siguiendo el canal y que están ahí pendientes. Muchos que nos han llamado también, interesados en estudiar con nosotros, en entrenarse con nosotros también. De agradecer muchísimo eso. Entonces, eso por primero. ¿Listo? Segundo, desearles un año exitoso. No les voy a decir que ojalá todas las metas se les cumplan, pero que por lo menos encuentren el camino adecuado para irlas cumpliendo. Algunas se cumplirán, otras de pronto no alcanzamos. Eso es normal, pero nos van a quedar las enseñanzas de todo eso. Listo, entonces un año muy exitoso para ustedes, para todos los que lo siguen, para los que lleguen nuevos. Entonces, también por ese lado quería desearles eso. Entonces quería presentarles las instalaciones de nosotros. En donde nosotros generalmente trabajamos acá en Bogotá, desde la sede de Pasadena, que queda al norte. Sin embargo, acuérdense que si también necesitan de forma por videoconferencia, también las podemos trabajar, pero pues ahí se las dejo a su disposición, ¿listo? Para que cualquier cosa venga y acá nos vemos y trabajamos y aprendemos muchísimo todos. ¿Listos? Listo, entonces, así por encimita. Recordemos que han cambiado algunas cosas, como les decía. Por un lado, ha cambiado, salieron nuevos códigos CUPS, hay que tenerlo en cuenta. Con la ley antitrámites que salió en noviembre, recordemos también de que ahora los SOAT, cuando hay un accidente de tránsito y no hay un SOAT a quien cobrarle, un vehículo fantasma, un vehículo en fuga o una póliza vencida. Entonces, en esos casos ahora hay que cobrársele a la EPS, bien sea contributiva o subsidiada. Hay un tema ahí que va a surgir con un tema de recobros. ¿Qué se le puede cobrar a ellos o qué se le debe cobrar? O sea, es el tema de las indemnizaciones por gastos médicos y de ambulancia. Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo. También. Se modificó el salario mínimo, por ende entonces debemos tener en cuenta que el manual tarifario también cambió, el manual tarifario SOAT, los precios aumentaron, entonces hay que estar pilas con eso, irnos actualizando con unas cositas. También los invito, acuérdense que en la página web de nosotros pueden descargar todo eso, ahí ya tengo el manual actualizado, tengo los copagos y las cuotas moderadoras actualizadas, de hecho hay una plantillita para que ustedes puedan calcular lo de las cuotas moderadoras y lo de los copagos. De hecho, los copagos solamente es colocando un valor. Ustedes colocan el valor de la factura y él automáticamente les arroja el valor, incluso teniendo en cuenta los topes por categorías. Listo, descárguenla. Está totalmente gratuita. No necesita clave, no necesita haber estudiado con nosotros. No hay problema. Está ahí. Igual manera que las cuotas moderadoras y los copagos para que las descargue. El otro punto que yo quería tomar era básicamente, quería hacerles una invitación a las personas que estén acá en Bogotá para un proyecto que meses atrás en un vídeo también les había comentado. Ya lo vamos a hacer realidad este año. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que acá haya una persona de una EPS, quiero que haya una persona que trabaje en un hospital, quiero invitar a un usuario. Y quiero invitar a un estudiante, bien sea administración en salud a nivel profesional, a nivel técnico o a nivel de una especialización. Ahí, ya que nosotros hemos tenido varias estudiantes que digamos son enfermeras o son médicos y están haciendo especialización en calidad de salud, me gustaría invitar a esas cuatro personas y sentarlas acá y armar una tertulia, ¿sí? El primer tema por el que yo quiero empezar es ¿por qué hay tantas trabas en la atención de las EPS? Y lo que quiero es que todos acá sentados charlemos sobre el tema. No tiene ánimo de lucro alguno. Lo hacemos es como para ayudar al canal, ayudar a las personas que no solamente se suscriban los que trabajan en esto, sino gente que quiere de pronto estar enterada de la actualidad.
Es injusto que a veces a los usuarios no se les dota de muchas cositas a nivel de información. Entonces, vamos a ver si empezamos. La idea es ya arrancar con la primera. Como les digo, el primer tema va a ser por qué hay tantas trabas por parte de las EPS en la atención. Todos vamos a dar nuestro punto de vista. Yo voy a servir de moderador, pero quiero que veamos todos los ámbitos. ¿Qué es lo que sucede a nivel de la EPS? ¿Cuál es el lío que tienen? ¿Un usuario cómo lo vive? Y lo charlemos acá. Va a durar aproximadamente 40 minutos. Y la idea es hacer la grabación un domingo de este mes. Vamos a ver si de pronto me resultan las personas y lo podemos entonces agendar para el domingo o para el sábado 25 o 26 de enero. ¿Listo? Entonces, personas que estén acá en Bogotá, que quieran venir, por favor me escriben. Ahí les voy a dejar en la descripción del vídeo, de igual manera los datos. La idea es, como les digo, que me escriban y me digan, mira, a mí me gustaría ir, tengo la disponibilidad y con todo gusto del mundo yo los agendo y nos sentamos los cinco a charlar. Como les digo, va a haber un usuario, entonces un usuario, un familiar de ustedes, alguien que ustedes quieran invitar, que venga, o si ustedes tienen referencia a una persona que de pronto ha pasado por alguna serie de adversidades o de pronto de obstáculos que no les ha permitido y que de pronto por cosas de la vida le ha sucedido algo de pronto que nos quiera venir a compartir con ese tema, bienvenido sea, listo. Vuelvo y le repito, no tiene ánimo de lucro alguno, únicamente vamos es a botar la tertulia para que la gente la pueda escuchar, la pueda ver y podamos entonces socializar ese tema. Hay tertulias de fútbol, hay tertulias de noticias absurdas de famosos, pues ¿por qué no vamos a armar una de salud? ¿Listo? Entonces yo les quiero pedir a las personas que residan aquí en Bogotá que nos apoyen. Apóyenme con esa idea, que esa es una idea muy chévere. Y ya tenemos el equipo para poder entonces trabajar con eso. Tenemos las instalaciones. Acá los quiero, como ya les acabo de mostrar, acá quisiera yo verlos sentados y vamos a sentarnos en la mesa a charlar sobre eso. ¿Listo? Entonces, para que lo hagamos realidad. Y el último punto, no se les olvide, nosotros tenemos unos diplomados de facturación, auditoría de cuentas médicas, admisiones, referencia, contrarreferencia, atención al usuario, resolución de conflictos y servicio al cliente. Entonces, para que los tengamos en cuenta, a partir de febrero vamos a modificar las tarifas. Entonces, para que de pronto las personas que estén interesadas ahorita en enero, seguimos manteniendo los mismos precios del año pasado y a partir del 1 de febrero vamos a tener un aumento de 30 mil pesos en todas los cursos y todos los tipos de capacitación que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, para que se animen y vengan, y si no lo hacemos por videoconferencia vía Skype, no hay ningún problema. De igual manera, también los invito a que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan sobre alguno de los cursos, nos escriban alguno de los WhatsApp, visiten nuestra página web, también ahí está disponible para cualquier cosa que necesiten. De igual manera, yo tengo una persona que siempre está contestándoles, y si no, hay veces yo les he contestado. Algunos ya han hablado conmigo y también invitemos más personas a que se unan. ¿Listo? En Facebook no se les olvide que tenemos también un grupo de facturación y auditores para que cualquier cosa por ahí comenten, nos escriban, hagan las dudas y ahí entre todos nos ayudamos. Entonces, ni más, pues bienvenidos sea el 2020. Y vamos a hacerle con todo, vamos a trabajar duro, vamos a sacar nuevos planes, vamos a sacar nuevos proyectos. Por ahora quiero hacer realidad el de la tertulia. Necesito su colaboración, necesito su ayuda. Vengan acá a la sede. Y vuelvo y les repito, para un sábado o un domingo, si quieren, escríbanme en el correo y me dicen qué disponibilidad tienen y yo los trato de agendar. Solo necesito cuatro personas. Vuelvo y lo repito, un usuario, un funcionario de una EPS, la EPS que sea, no importa. ¿Listo? Un funcionario de una IPS, de una clínica, de un hospital, la que sea, tampoco importa. Y también quiero invitar entonces a una persona que esté estudiando algo relacionado. ¿Listo? Llámese una que esté estudiando a nivel profesional de administración en salud, que esté estudiando un técnico de administración en salud o que sea un profesional de otra área y está haciendo la especialización en calidad en salud o de gerencia en salud. Bienvenidos sean, invitadísimos acá para que vengan. Igual manera vamos a hacer varias, vuelvo y lo repito, primer tema va a ser por qué las EPS ponen tantas trabas en la atención.
Listo, es el primer tema, pero no quiere decir que nos vamos a quedar en ese. Vamos a hacer muchos temas sobre SOAT, sobre atención al usuario y también sobre emprendimiento laboral y empresarial. Listo, pero por ahora quiero iniciar con ese. A ver cómo nos va, pero yo sé que nos va a ir muy bien y vamos a tener el apoyo. ¿Listo? No, no es más. Entonces, vuelvo y lo repito, un feliz 2020 para todos, que esté lleno de mucho esfuerzo, que ustedes encuentren el camino para lograr esas metas que necesitan. Y ahí estoy disponible para poderles colaborar en todo lo que necesiten, en todo lo que ustedes necesiten preguntar y para asesorarlos, para ver de pronto qué capacitación les podemos brindar, llámese en sus IPS o si es para usted solo, no importa. Igual manera nosotros trabajamos así sea con una sola persona. La idea es entrenar, simulado. Acá tenemos las instalaciones, tenemos los equipos y vamos a crecer todavía más este año. ¿Listo? Ahí vamos a estar en contacto, vamos a ir subiendo más videos, vamos a ir subiendo más contenido. No se les olvide las cositas que han cambiado este año y también para que no se queden con la información que tienen atrasada. Vayan actualizando, que eso es bueno. No necesariamente con nosotros, con quien usted desee, pero actualícese, que eso es muy bueno en esta área. ¿Listo? Y en esa materia. Si no han encontrado trabajo, motívense a aprender y aprender más para que mejoren ese perfil profesional y puedan hacer una hoja de vida más atractiva. ¿Listo? Y bueno, no es más. Entonces, muchísimas gracias a los que miran este video hasta el último. Y ya saben, invitadísimos a entrenarse, a mejorar ese perfil, a mejorar absolutamente todo y sobre todo a que vengan aquí. Chao, que me les va muy bien.